Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Hoy hablamos con la oceanógrafa Silvia Earle, cariñosamente llamada la dama de las profundidades. Silvia, ¿cómo empezó tu aventura con los océanos? Desde pequeña me encanta la vida oceánica. Y cuando nos trasladamos de mi pueblo natal, en el estado de Nueva Jersey, a Florida, el Golfo de México se convirtió en mi jardín de descubrimiento. ¿Cuándo buceaste por primera vez? Ya de niña soñaba con practicar el buceo pero tuve que esperar hasta cumplir 16 años para hacerlo. Desde entonces he pasado 7000 horas debajo de la superficie del agua y he hecho más de 100 expediciones. ¿Y recuerdas alguna de ellas más que otras? Quizás el proyecto Tectite. En los años 70 del siglo pasado, tuve el honor de liderar el primer equipo de mujeres submarinistas en una expedición bajo las aguas. Vivimos dos semanas a 18 metros de profundidad. Eres una gran defensora de los océanos, de su flora y su fauna, ¿verdad? Curiosamente, nuestro conocimiento de los océanos es mucho menos profundo que el de la Luna. Esta ignorancia tiene sus consecuencias. No entendemos que hay límites de la explotación marina. No nos damos cuenta de que ya hemos sobrepasado esos límites y de que todo el daño que causamos a los océanos nos afecta a nosotros mismos y determina nuestro futuro. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Hoy hablamos con la oceanógrafa Silvia Earle, cariñosamente llamada la dama de las profundidades. Silvia, ¿cómo empezó tu aventura con los océanos? Desde pequeña me encanta la vida oceánica. Y cuando nos trasladamos de mi pueblo natal, en el estado de Nueva Jersey, a Florida, el Golfo de México se convirtió en mi jardín de descubrimiento. ¿Cuándo buceaste por primera vez? Ya de niña soñaba con practicar el buceo pero tuve que esperar hasta cumplir 16 años para hacerlo. Desde entonces he pasado 7.000 horas debajo de la superficie del agua y he hecho más de 100 expediciones. ¿Y recuerdas alguna de ellas más que otras? Quizás el proyecto Tectite. En los años 70 del siglo pasado, tuve el honor de liderar el primer equipo de mujeres submarinistas en una expedición bajo las aguas. Vivimos dos semanas a 18 metros de profundidad. Eres una gran defensora de los océanos, de su flora y su fauna, ¿verdad? Curiosamente, nuestro conocimiento de los océanos es mucho menos profundo que el de la Luna. Esta ignorancia tiene sus consecuencias. No entendemos que hay límites de la explotación marina. No nos damos cuenta de que ya hemos sobrepasado esos límites y de que todo el daño que causamos a los océanos Nos afecta a nosotros mismos i y determina nuestro futuro. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. El otro día pasaba por el pueblo de Penellés y me sorprendió la gran cantidad de grafitis que se veían por todas partes. Me paré y di un paseo por el pueblo. Tenía la impresión de estar visitando un museo de arte callejero al aire libre. Luego me enteré de que durante un verano habían llegado al pueblo más de cincuenta artistas y habían decorado las fachadas de las casas con sus pintorescas obras. Pensé que lo mismo se podría hacer en mi ciudad o por lo menos en mi barrio para hacerlo más atractivo y darle más vida. Texto 2. ¿Te gustaría tener un graffiti con tu nombre en tu habitación? Te presentamos nuestro papel pintado que parece un graffiti y puedes sustituirlo perfectamente. Elige los colores. Dinos tu nombre y disfruta del arte callejero en tu casa. El diseño está fabricado en papel autoadhesivo de muy buena calidad. Gracias a nuestras instrucciones lo pegarás tú mismo en la pared sin ningún problema. Texto 3. Un día... El director de nuestro instituto contrató a un grafitero para decorar un muro de nuestro patio. Me emocioné observando cómo lo hacía. Primero, señalaba el borde de los dibujos. A continuación, rellenaba las líneas con diferentes colores. Todo el proceso de creación fue muy interesante. Antes, creía que hacer un graffiti era vandalismo, pero ahora lo considero un arte. A mí, que tengo afición por la pintura, me ha gustado y quiero aprender a hacer graffiti. Texto 4. Esta mañana, en una de las figuras románicas de la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, templo que forma parte del patrimonio de la humanidad, apareció un graffiti. Estas pintadas, además de una falta absoluta de respeto, son ilegales. En estos momentos, los agentes de seguridad están revisando las cámaras que se encuentran en el entorno del casco histórico para tratar de identificar al autor de este delito. Si sabes quién lo hizo, llama al 091. Texto 1. El otro día pasaba por el pueblo de Penellés y me sorprendió la gran cantidad de grafitis que se veían por todas partes. Me paré y di un paseo por el pueblo. Tenía la impresión de estar visitando un museo de arte callejero al aire libre. Luego, me enteré de que durante un verano habían llegado al pueblo más de 50 artistas y habían decorado las fachadas de las casas con sus pintorescas obras. Pensé que lo mismo se podría hacer en mi ciudad o por lo menos en mi barrio para hacerlo más atractivo y darle más vida. Texto 2. ¿Te gustaría tener un graffiti con tu nombre en tu habitación? Te presentamos nuestro papel pintado que parece un graffiti y puedes sustituirlo perfectamente. Elige los colores, dinos tu nombre y disfruta del arte callejero en tu casa. El diseño está fabricado en papel autoadhesivo de muy buena calidad. Gracias a nuestras instrucciones lo pegarás tú mismo en la pared sin ningún problema. Texto 3. Un día, el director de nuestro instituto contrató a un grafitero para decorar un muro de nuestro patio. Me emocioné observando cómo lo hacía. Primero, señalaba el borde de los dibujos. A continuación, rellenaba las líneas con diferentes colores. Todo el proceso de creación fue muy interesante. Antes, creía que hacer un grafiti era vandalismo. Pero ahora lo considero un arte. A mí, que tengo afición por la pintura, me ha gustado y quiero aprender a hacer graffiti. Texto 4. Esta mañana, en una de las figuras románicas de la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, templo que forma parte del patrimonio de la humanidad, apareció un graffiti. Estas pintadas, además de una falta absoluta de respeto, son ilegales. En estos momentos, los agentes de seguridad están revisando las cámaras que se encuentran en el entorno del casco histórico para tratar de identificar al autor de este delito. Si sabes quién lo hizo, llama al 091. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Perdone, señora, solo le voy a quitar un momento. ¿Le interesaría inscribirse en nuestro Club del Espectador? Ser socio ofrece numerosas ventajas. Bueno, suena interesante, pero mire, pongámonos un poco más allá en la acera, que aquí molestamos a la gente que quiere pasar o entrar. ¿Eh, ¿Qué me decía? Como socia, contará con información personalizada sobre los próximos espectáculos, descuentos para la compra de entradas y abonos, y además, una bebida gratis durante el entreacto y. Eh, disculpe, ¿me da un folleto? Es que ya viene mi autobús. y nagrania, jeszcze raz. Perdone, señora. Solo le voy a quitar un momento. ¿Le interesaría inscribirse en nuestro Club del Espectador? Ser socio ofrece numerosas ventajas. Bueno, suena interesante, pero mire, pongámonos un poco más allá en la acera, que aquí molestamos a la gente que quiere pasar o entrar. ¿Eh, ¿Qué me decía? Como socia, contará con información personalizada sobre los próximos espectáculos, descuentos para la compra de entradas y abonos, y además, una bebida gratis durante el entreacto y... Eh, disculpe, ¿me da un folleto? Es que ya viene mi autobús. Texto 2. Un hotel japonés despidió a la mitad de sus trabajadores robots a causa de las numerosas quejas de los clientes. Entre los desempleados hay recepcionistas con aspecto de dinosaurios que, aunque muy amables y divertidos, eran incapaces de realizar algunos trabajos manuales. Otros robots que perdieron su empleo son las muñecas churi asistentes personales de los huéspedes, ya que se activaban sin ningún motivo a medianoche y despertaban a los clientes, dándoles un susto de muerte. Fallaron también los robots de equipaje, porque podían acceder solo a 24 habitaciones de las 100 del hotel, y dejaban de funcionar cuando el aire acondicionado estaba apagado. Un hotel japonés despidió a la mitad de sus trabajadores robots a causa de las numerosas quejas de los clientes. Entre los desempleados hay recepcionistas con aspecto de dinosaurios que, aunque muy amables y divertidos, eran incapaces de realizar algunos trabajos manuales. Otros robots que perdieron su empleo son las muñecas churi asistentes personales de los huéspedes, ya que se activaban sin ningún motivo a medianoche y despertaban a los clientes, dándoles un susto de muerte. Fallaron también los robots de equipaje, porque podían acceder solo a 24 habitaciones de las 100 del hotel, y dejaban de funcionar cuando el aire acondicionado estaba apagado. Texto 3. Rosa, ¿qué tal el concurso? ¿Qué plato elegiste finalmente? Bueno, propuse un plato típico de la cocina mallorquina, el tumbet. ¿Y cómo se hace? Con verduras de temporada: berenjenas, patatas, pimientos, cebolla, tomates. Se parece bastante al pisto manchego. Se suele comer solo, pero también puede acompañar el pescado o la carne. Lo hiciste según una receta familiar no me lo había enseñado mi vecino jordi en su casa el tumbet es un plato habitual ya que su madre es de mallorca rosa qué tal el concurso qué plato elegiste finalmente bueno, propuse un plato típico de la cocina mallorquina, el tumbet. ¿Y cómo se hace? Con verduras de temporada: berenjenas, patatas, pimientos, cebolla, tomates. Se parece bastante al pisto manchego. Se suele comer solo, pero también puede acompañar el pescado o la carne. ¿Lo hiciste según una receta familiar? No, me lo había enseñado mi vecino Jordi. En su casa, el tumbet es un plato habitual ya que su madre es de Mallorca. Texto 4. Julia, ¿cuál es tu signo del zodiaco? Acuario, ¿por qué? Estoy consultando el horóscopo deportivo en el periódico. A ver, ¿qué ponen sobre mi signo? Que cuando aparece cualquier obstáculo en el juego si no conseguís superarlo inmediatamente, lo dejáis. Además, siempre queréis ser los primeros. No sabéis perder. Es verdad. Dejé la natación cuando perdí mis primeras competiciones. ¿Dicen algo sobre los deportes que deberían practicar los acuarios? Solo que os sentís atraídos por los deportes individuales. Mentira. A mí me encanta el voleibol. y Julia, ¿cuál es tu signo del zodíaco? Acuario, ¿por qué? Estoy consultando el horóscopo deportivo en el periódico. A ver, ¿qué ponen sobre mi signo? Que cuando aparece cualquier obstáculo en el juego, si no conseguís superarlo inmediatamente, lo dejáis. Además, siempre queréis ser los primeros, no sabéis perder. Es verdad. Dejé la natación cuando perdí mis primeras competiciones. ¿Dicen algo sobre los deportes que deberían practicar los acuarios? Solo que os sentís atraídos por los deportes individuales. Mentira. A mí me encanta el voleibol. Texto 5. Mi familia siempre se había quejado de mi manía de hacer fotos a cada rato. Hasta nuestro viaje a Budapest. Allí alquilamos un coche. Un día lo aparcamos en un callejón del centro y nos fuimos a visitar la ciudad. Pero cuando queríamos volver al hotel no pudimos encontrar el coche. Estuvimos una hora dando vueltas. Todos los callejones nos parecían iguales. En un momento de desesperación me puse a revisar las fotos de aquel día y, ¿sabes qué? Tenía una con el coche aparcado y el nombre de la calle. Nagrania raz. Mi familia siempre se había quejado de mi manía de hacer fotos a cada rato, hasta nuestro viaje a Budapest. Allí alquilamos un coche. Un día lo aparcamos en un callejón del centro y nos fuimos a visitar la ciudad. Pero cuando queríamos volver al hotel no pudimos encontrar el coche. Estuvimos una hora dando vueltas. Todos los callejones nos parecían iguales. En un momento de desesperación me puse a revisar las fotos de aquel día y, ¿sabes qué? Tenía una con el coche aparcado y el nombre de la calle. Texto 6. Escuchad, por favor. Como en todos los sitios donde se practican deportes, aquí también hay que seguir ciertas normas. Primero, todos tenéis que poneros los cascos. Está prohibido correr a mucha velocidad, hacer saltos, piruetas y otras evoluciones peligrosas. En la pista de hielo os movéis en círculo, todos en la misma dirección. Si tenéis que adelantar a otros, hacedlo con cuidado y sin empujar a nadie. ¿Está claro? Nos vemos dentro de una hora al lado del guardarropa. Escuchad, por favor. Como en todos los sitios donde se practican deportes, aquí también hay que seguir ciertas normas. Primero, todos tenéis que poneros los cascos. Está prohibido correr a mucha velocidad, hacer saltos, piruetas y otras evoluciones peligrosas. En la pista de hielo os movéis en círculo, todos en la misma dirección. Si tenéis que adelantar a otros, hacedlo con cuidado y sin empujar a nadie. ¿Está claro? Nos vemos dentro de una hora al lado del guardarropa. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.